Rápido y Furioso 11 es la última película de la franquicia. Reúne a Dominic Toretto de Vin Diesel con el resto del elenco para un último viaje. Sin embargo, la franquicia está abierta a películas derivadas como House y Show posteriormente. Durante la escena de mitad de los créditos, cuidado con los spoilers, observamos a Luke Hobbs infiltrarse en un teatro abandonado con un grupo de agentes para rastrear a Dante. Hobbs es informado por Dante de que él es su próximo objetivo por la muerte de su padre. La película termina con Hobbs respondiendo diciendo que no es difícil de encontrar. El final de Fast X ha dejado más preguntas que respuestas. La conclusión con suspenso ha intrigado a los fans y han aumentado aún más la expectación por la próxima película de la franquicia. ¿Qué podría suceder en Fast 11? Aunque la mayoría de los detalles de la historia se han mantenido en secreto, el equipo de Rápido y Furioso 11 ha insinuado algunos detalles al respecto. Será la segunda parte de la narrativa de Fast X. La película retomará el final con suspenso de Fast X. También se informará que será un verdadero adiós a uno de los personajes más queridos, Brian O'Connor, interpretado por el difunto actor Paul Walker. Vin Diesel ha afirmado que terminar la historia de Brian es fundamental para dar fin a la franquicia, ya que no puede imaginar que la saga termine sin despedirse de él. Fast 11 llegará a la pantalla el 4 de abril de 2025. Es una película importante por ser la segunda parte de la historia de Fast X y sobre todo por la conclusión de la celebrada franquicia. A pesar de la huelga de escritores del año 23, en Hollywood los realizadores de Fast X han decidido no cambiar la fecha de estreno. La película se lanzará en la fecha establecida sin cambios en su línea temporal. Rápido y Furioso 11 comenzó como una película de carreras callejeras en 2001 como Rápido y Furioso. El gran éxito de la película llevó a más entregas como Dos Fast, Dos Furious, su secuela de Fast and Furious Tokyo Drift y su cuarta película. Toda la franquicia cambió de marcha y comenzó a centrarse en acrobacias y secuencias de acción de alto octanaje y desafió a la física con Rápido y Furioso 5. La acción y los riesgos siguieron creciendo y aumentando de volumen a medida que avanzaba la franquicia. Con el paso de los años, Rápido y Furioso se ha convertido en una enorme franquicia que no solo incluye películas, sino también cortometrajes y una serie de televisión animada. La muerte de Paul Walker en 2013 también trajo más atención a la franquicia y logró que el público se involucrara emocionalmente en ella. Con Rápido y Furioso 11, una saga de larga duración va a llegar a su fin. Toda gran historia merece un gran final y esta querida franquicia, odiada también, pero también querida, necesita alcanzar una conclusión. Así que dime tu opinión de esta última película de Rápido y Furioso. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.